quiero que sea. Qué alegría y qué emoción comenzar este viernes con nuevos sonidos, con colaboraciones fantásticas, brutales, aquí en Telemedellín y a través de Telemedellín Radio, a través de nuestra cabina. Les damos un saludo muy especial en este viernes con grandes noticias, con grandes eventos, con grandes invitados que tenemos a través de nuestro Facebook Live en este caso y en el YouTube Live también. Muchas veces nos hemos visto en la plataforma de Instagram, pero hoy viernes este señor tenía que estar en nuestras plataformas. Mafio, ¿cómo estás? Bienvenido a Telemedellín. Hola, 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 muchísimas gracias, Medellín. Nada, contentísimo, celebrando. Tengo álbum nuevo, canción nueva featuring Chucky Town, How Are You Can. Contentísimo de poder colaborar con colombianos. Nosotros somos básicamente lo mismo. Tenemos la comida, el mangú, casi somos lo mismo. Lo único que nos divide es el agua y tener que ir a viajar allá. Es verdad, somos hermanos, somos una misma raza y somos un mismo sabor musical en este caso. Y hablemos de este lanzamiento que suena muy bueno, que el video me parece fantástico, que es una producción muy bonita, muy bacana. Y bueno, hablemos un poco de esa colaboración también. ¿Cómo nació ese featuring con Chucky Town? Mira, hermano, si tú supieras, siempre Chucky Town y yo, los muchachos de Chucky Town y yo siempre nos veíamos y decíamos, tenemos que trabajar. Hasta que se dio. Chucky Town y Mafio comparten algo muy importante, que es esa cultura afrocaribeña. Y eso es lo que más nos unió para colaborar. Contentísimo y agradecido con Goyo, con Slow Mike, con Tostao, por el equipo de trabajo de ellos que tuvieron toda la disposición para hacer este proyecto que pase. Hicimos el video en la República Dominicana con Rodrigo Rodríguez y Chucky Town comieron mangú allá en la República Dominicana. No, y se ve que se la gozaron, que disfrutaron mucho la producción de esta nueva producción. Que además ya después muchísimo. De pandemia, pues ya deja de hacer muchas cosas, de colaboraciones, de grabar videos juntos, de tantas vainas tan chéveres y bueno, que son obviamente expositores de la música caribeña en este caso, esa afrocolombianidad que va a través de este grupo también de acá de Colombia y con vos que también se ve que le metes al asunto y que estás ahí poniendo a vibrar a la gente. Hablemos de esa nueva producción, ¿qué se viene? Porque esta sorpresa, o sea, este primer lanzamiento, al menos aquí en Colombia, arrancó con toda. Sí, bueno, ahora lo que estamos haciendo es la promoción del álbum. Eso es Mental, se llama el álbum. El álbum cuenta con 25 canciones y tiene un lado A y tiene un lado B. Eso es Mental, yo lo veo como un buffet. Un buffet, tú sabes que a los buffets tú vas, tú comes sushi. Si tú quieres ensalada, come ensalada. Si quieres carne, come carne. El buffet musical es eso Mental, que es mi álbum. Mi segundo álbum ya cuenta con 65 millones de streaming en solo una semana y media. Eso es mucho número, o sea que eso quiere decir que hay mucho para uno alimentarse, para uno escoger entonces su música, sus canciones y disfrutar entonces de principio a fin, bueno, del lado A al lado B en esta ocasión. Mafio en este momento está en Miami, ¿usted tiene el aire en el carro? Porque lo veo con buzo. Ah, sí. Vine del gimnasio y yo aquí en Miami está calientísimo, pero tú sabes que entrando a los estudios con aire acondicionado y saliendo hay que protegerse porque mira, ya estoy un poquito fañoso. Es verdad, hay que protegerse y para seguir obviamente con más shows, con más lanzamientos. Hablemos de qué se viene en este resto de 2022. Venís por acá a Colombia, venís a Medellín, vas de gira, ¿qué vas a hacer este resto de año? Estoy loco por regresar a Medellín, a Colombia y ya tuve tuve el honor de visitar esa gran ciudad. Me llevaron al Parque Llera. Uh-huh. Fui, comí allá, bandeja paisa y gocé allá. Me llevaron a un sitio que se llama Chupitos. pero ya tú sabes, gozando y disfrutando, absorbiendo esa cultura tan linda que Colombia tiene.
Pero entonces, bien, ¿venís próximamente, vas de gira por otro lado o vas a estar tranquilo en tu casa en este No, resto de yo quiero temporada? moverme ya. Imagínate, dos años en pandemia, ya yo me quiero mover, yo quiero salir ya de aquí. Hombre, se le nota esas ganas también, y además con este nuevo lanzamiento con Chucky Town, que además les mandamos un fuerte abrazo a esos talentosísimos artistas que hacen posible también estas colaboraciones con personajes que, bueno, nos llegan otra vez al mapa musical y nos amplían un poco también ese horizonte, que como lo dice Mafia, pues está marcado solamente por aguas. Eso es el único límite que tenemos, porque la música es de todos y para todos en este caso. Mafio, un fuerte saludo, muchas gracias por estar aquí en Telemedellín, y te dejo la pantalla y el audio para que invites a toda la gente de Medellín, a toda la gente que nos ve de todas partes, para que escuche tu música y se goce y sobre todo baile este nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias, señores. Te habla Mafio y aquí te presento mi nueva canción con Chucky Town, República Dominicana y Colombia en la casa, Hawayuken, y es parte de mi álbum, eso es mental, y nada, espero que la disfruten. Estamos aquí, ya tú sabes, metiendo mano. ¡Au! Hawayuken con mucho mango para que lo disfruten en este viernes. Son los invitados que tenemos a través de nuestro Facebook Live, YouTube Live y también nuestro Instagram Live. La próxima semana, más invitados así, de este nivel y hasta más. Acá en Telemedellín, aquí te ves, aquí te escuchas. Chao, un feliz viernes. Chao, Mafio, que disfrutes. Muchas gracias, jóvenes. Aló, aló, aló. Jóvenes. Aló, ya, chao.